bienvenidos a un nuevo video de Super Mario 64. Continuaremos esta grandiosa aventura. ¿Por dónde le dejamos? Ven aquí para estirarte la cara. ¡La carota! ¡Ayúdenme! Niña, estamos en el castillo. Esa es la fortaleza de Roquito, que por el momento no la vamos a ver. Ahorita lo que vamos a ver es un fantasmica que está por acá. No, no creo que esté el fantasma. No, creo que necesito 10 estrellas para que me aparezca el fantasma. Por el momento no se puede acceder al mundo de los fantasmitas. Así que mejor vamos a ver otra cosilla. Esto es lo que vamos a ver. Y acá está lo que va a usar. Necesito 30 estrellas. Vamos a ver. Gran peleón. En traducción al español sería lava al gran peleón, creo. Yo soy el peleón. Los peleones en 3D World. Muera. El señor Ojote. Bien. Entonces tiene que ser que se maree. Muérete, señor Ojote. Muere. No, eso es para teletransportarse, pero por el momento no quiero teletransportarme. No, 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 no. ¿Una estrella tan pronto? Fue demasiado pronto para mí. Ya, quiero ir a luchar con el jefe. La misión 2. Volta, lo único que hay que hacer. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí, Mario? Como el 3D, no, no, no. ¡Bah! Me ha vuelto motor. ¿Por qué a mí? Peleones de la muerte. Parecen toros estos tipos porque tienen los cuernos. No te vayas a caer a propósito. Hay que concentrarnos en la misión principal. Me recuerda un elemento del Mario Wii. Que jugué varios juegos en la Nintendo Wii. Quería unos juegos seguidos porque, como dije, se me malogró el control en la Wii. Y tengo que estar cambiándolo a cada rato para que... o quitándole las baterías para que reaccione. Como este Mario. Son dos peleones, pero yo quiero ir a la batalla de verdad. Esas cajas no las voy a coger porque...
porque he visto en videos en internet en que al cogerlas te van dando una muerte seguro. Pelutito. Tengo que cuidado que estoy perdiendo vidas a lo estúpido. O mejor tomo el teletransporte. Primero voy a derrotar al señor Ojote. Bueno, se le reconoce como Don Ojo, pero le digo señor Ojote por una razón. Uy, señor Ojote, ya muera de una vez. ¿Ves? Como dije, es una caja de teletransporte. La gomita azul que aún no tengo. Me prometí el guía de atajo. ¿Pero por qué a mí? Solo me pasa esto. ¡Ah! Deja de morir de forma estúpida, por favor. Ay, un poco más y estoy frito. Hay que esperar. Es el mismo lugar que visité. Ya más enemigos. Pero dejen de tirarme a la lava. ¡Aléjate, Shu! ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? Ya mueran. Dije que mueran. Ay, tengo miedo de caer. De caer en la lava y dar vueltas. Mientras Mario se agarra el poto. ¡Pero deja de matarme solo a mí! Ya. ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Mueren! ¡Era hora! ¡No! ¡No! No, un poco más y estoy perdido. Pero ¿quién tenemos aquí? La batalla con el gran peleón. Pero sí. No gritó Mario, parece. Y yo lo maté. Pan comido. La batalla con el gran peleón. Bully the bullies. Ya, me voy a saltar a estos peleones porque si no me voy a morir de forma tonta de nuevo. Uy, casi me caigo. Ay, Mario, gracias por agarrarte. Porque a veces Mario no se agarra y no quiere. ¡Pero deja de morir! Lo que veo aquí son dos peleones que intentan atacarme. Veo un Don Ojo azul por ahí. ¡Pero deja de morir de forma estúpida otra vez! ¿Ya? ¡Quedas tú! ¡Quedas tú! ¡El líder! Ya, yo los maté. Eso fue todo. Pan comido. Pero no te caigas. Como era antes todo. Que no me dejan pensar. Pero déjenme pensar, por favor. Estoy tratando de pensar cómo llegar hasta ahí. Déjenme pensar. Yo no me dejan ni no me dejaba ni pensar en los juegos antiguos. En fin, estamos aquí otra vez y trataré de no caerme a la lava. Que manipular a Mario, al Mario que se movía como antes. ¿Pero por qué siempre se tira al mismo lugar? ¡Ah! B.
Vi una vida a través de la montaña que estaba allá, pero necesito la gorra voladora. Los juegos antiguos no me dejaban ni pensar. En fin, déjenme pensar tranquilo, por favor. ¿Y acaso no hay que esperar? Esperar, 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 derar. Hay que quedarse en el centro. Mario, no te vino. Ya no seas desesperado, hay un montón de tiempo. Más bien, el tiempo es infinito, los juegos de 3D. Así que no seas desesperado. Uy. ¡Tres peliones! Ya. Estos peliones que son tan broncos me quieren tirar a la lava para quitarme mi vida número cero. Ya, de total no se están comido cuando no estorban tanto. Pero bueno, que mueran. Es obligación morir. No sé por qué se preocupan si reviven. ¡Regresaste! ¡Reviviste! ¿Pero cómo? ¡Si te maté! ¿Reviviste? Te maté, es un gato. La función de los peliones en los armarios más antiguos era tirarme a la lava. Otra estrella conseguida. Bien, perfecto. Conseguimos otra estrella. Quiero echar un vistazo a esa pared que estaba ahí. Me dio curiosidad. Esta pared que está en el inicio. Tengo que encontrar la forma de subir hasta allá. Ya, es un poco misteriosa. No, casi me caigo. Pero deja de matarme a mí. Búscate a alguien. Bueno, por el momento no puede, no se puede porque necesito el gorro volador. ¡Oh! ¡Oh! Ahora puedo ingresar. ¡Gorrito volador! Ya no importa. Cogerme otro godito por si acaso. ¡A volar! Ah. En realidad sí era bonito el Mario 64. Pero yo nací en la época de Mario Galaxy. No te caigas. Y ahora sí. No hay forma de salir. Sí puedo salir, pero... Ya que activé la gorra, ahora puedo volver a Little Lava Land. Y el fantasmica que estaba... Y ahora aparece el fantasma. El Boo, que se avergüenza en mirarlo. Fantasmas tan vergonzosos. Tienes algo que necesito. Es que... Desde chiquitito para vivir una aventura en miniatura. Ay, me da muy miedo esa musiquita. A ver. Quiero ver... Revisar, quiero, vamos a salir. Oh, esto hubiera estado lindo para Halloween. La moneda que se me escapó.
moneditas, solo monedas, que me van a servir solo si cojo 100. ¡Ah, la cámara! ¿La puedo golpear? Sí, sí puede. Quiero entrar por acá. No, Ghost, don't die. Ah, parece que es una dama que no le gusta que mueran sus... Y ahora quiero entrar. ¡Fiasco! Entonces... Esto es como un sótano. A ver. No me gusta para nada. Es como una puerta secreta. Pero en una mansión es tenebrosa, así que adiós. Tengo que encontrar la salida. No, ¿dónde está? Mi salidita, ¿dónde está? Pero... salida, ¿dónde está? Tengo que salir. ¡Tengo que salir! De ninguna manera. A ver. Aquí no hay salida. Es un chiste. No, no hay salida aquí. Ah, no, acá está la puerta. No la vi. En fin. Pero yo ya estuve acá. Oye, pero... ¿lanzan balas? Estos son ojos. Me va, muere, señor ojo. Bien, ahora sí. Ya. Esto era el sótano, no tan divertido. Y ese Mario, aquí había un glitch que podía hacer. El fantasma. Ya conseguí 38 moneditas. Y ese no es el Mario que conozco. Parece un Mario de Lego ese de ahí. ¡No, no, no! ¡No, esa habitación terrorífica, no! Ya, regresamos acá. Sin pensarlo, creo que me quedé aquí. Hay que ir. Pero déjame mover la cámara, no quiere. ¡Ya salta! Acá el secreto es saltar. Este fantasma creo que no se va a rendir nunca. Pero yo ya he estado acá. O sea, ¿qué bicho llevo yo acá? Ay, este señor ojo otra vez. Ya, hay que matarlo. ¡Bono! Desbloqueé algo, parece. Parece que desbloqueé algo. Una batalla con un jefe desbloqueado yo.
batalla con un jefe. Ya tengo otra estrella más. Se rasca el pelito. Ya quiero. Ahora que ya maté al principal, quiero revisar esa feria otra vez. Voy a revisar la feria terrorífica para ver qué gano yo con eso. No sé qué gano yo. Quiero ver la mansión terrorífica a ver si es lo que vale. Ahora hay fantasmas. Eso es lo que gané. Ahora me lanzan fuego. No, no te quemes el poto, por favor. Pueden dejar en paz, fantasmitas. Les bloqueo. Oye, yo te maté hace poco. Te maté hace mil. Que seas invisible. No te hagas invisible. En fin, tengo otra estrella. Rasca la cabecita, Mario. Quiero regresar al sótano. Ya regresamos al sótano ahora. Acá había un desierto en el sótano. A ver, ¿esto qué es? Es un... ¿Otra batalla con un jefe? Dime que sí, que es una batalla con un jefe. Me encantan las batallas de jefes. A ver... ¿Qué me dices? Parece que... El agua ya no está. Eso sí es bastante bueno. Así que ahora... ¿Y esto qué es? ¡Ah, la gorra invisible! ¡Sí! No recibo daño todavía. Recibo daño. Ah, estos son los electropayasos. No te caigas, no te caigas, por favor. No, 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 lo que me costó descubrir eso. Eso no se hace. Encima volvió el agua. No puedo volver.
quiere. En fin. Pero salta, por favor. Ah, no, este es. Le caes. Pero... No. ¿Por qué me sigue ese fuego? Recuerda de que... No. No vuelvas a morir de la misma forma que moriste antes. Ya, esto se inclina, así que hay que saltar. ¿Pero por qué? Bueno, si salté. Salté en el momento adecuado. ¿Y dónde estamos otra vez? Pero es que es incontrolable en los juegos antiguos. Ah. Vamos acá de nuevo. Tienes que tener cuidado. No te apures. No hay necesidad para curarse. Que me da miedo. ¡Pero si salté! ¿Por qué no quiere hacer caso? Que me parece más incontrolable en los juegos antiguos, pero bueno. Así era antes y tienes que admitirlo. ¡Pero se tiró solo! ¡En serio! ¡Así! Controlcito no quiere contestarme. Tengo que volver a nadar acá otra vez y sucesivamente otra vez. Que no se maneja muy bien al Mario de al Mario de la Nintendo 64. Debieron cambiar los controles para la Nintendo Switch, pero no son los mismos. Bueno, así es. Creo de que hay que saltar, pero que no entiendo el patrón. Estamos acá otra vez. Solo tienes que hacerlo excelente y sin fallos. Así, creo que era. No sé si era así, pero estoy descubriendo un patrón. Acá está mi interruptor. Oye, es que lo quiero guardar. Vamos. Puedo pasar siendo invisible. ¡Wii! Bien. Y ya conseguimos la gorra de invisibilidad y la gorra con alas. Y bueno, hasta aquí queda el video. Espero que les hayan gustado mucho. Y creo que no va a ser necesario editar. Ponerle efectos o edición porque no hubo partes en el que las necesite. Así que bueno, hasta aquí queda el video. ¡Adiós! ¡Trilin!